Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, por estar aquí con nosotros en nuestra sede de Itsasamesten. Esta noche tenemos con nosotros a Fernando Rastrilla, Fito, con quien degustaremos una cata de vinos costeros. La Vuelta a Hispania, una singladura a base de tragos. Esta sería la primera etapa. Y bueno, sin más, os doy paso a Fito, que es el artífice de esta cata que tenemos hoy. Gracias. A mí me gusta, de alguna forma, enlazar lo que es la cata con la entidad. En este caso es bastante propicio, se puede acercar bastante el vino a lo que es la navegación, los oportos y demás que fueron, nacieron en base a la navegación, ¿no? Entonces se me ocurrió, digo, pues voy a ver si les puede parecer bien hacer, digamos, la vuelta a la península ibérica y tomando los vinos de la costa. Yo creo que son un poco desconocidos en general, porque si empezamos a hablar desde Hondarribia hasta el Ampurdán, todo hay vino en toda la costa. Hay en Asturias, hay en Cantabria, País Vasco por supuesto, en Galicia, qué deciros, Portugal es un mar de vinos, eso, Huelva, Cádiz, Granada, todo eso, todo el Mediterráneo entero hasta arriba, todo es vino. Y no me pongo a hablar ni de las Azores, ni me pongo a hablar de Mallorca o Menorca o de las Islas Canarias. Por empezar con la primera etapa, que es la de la costa cantábrica, vamos a conocer los vinos del País Vasco. Por ejemplo, Gonzalo me estaba hablando antes, me dice, porque Chacolí solo hay en Guipúzcoa y en Vizcaya, ¿verdad? Pues no, también hay en Álava. ¿Qué pasa? Que el total de hectáreas que más o menos no serán más de 1.200 hectáreas aproximadamente. Si pensáis que La Rioja tiene 60.000, os hacéis una idea de lo que es, ¿no? Aparte de la orografía del País Vasco, ¿no? de Guipúzcoa y de Vizcaya, pues es pura montaña, entonces no hay mucho donde rascar. El terreno se acaba, o sea, no puedes plantar más de lo que hay, estamos muy justitos, ¿no? Lo que sí es verdad es que cada vez se dan mejor. Y seguramente vosotros habéis tomado chacolís horrendos hace muchos años que se hacían. Vinagre o peor. Entonces, a día de hoy ha mejorado muchísimo, tanto, por ejemplo, que tenemos chacolís blancos, rosados y tintos, que no sé si sabíais que había chacolí tinto, en algunos sí, otros no, pero sí hay chacolí tinto y aquí hay un representante, o sea, he traído un chacolí tinto para que lo conozcáis, para que veáis cómo es, ¿no? Y se hacen espumosos, que tanto le gustan a Gonzalo, los espumosos es tu perdición, ¿no? Pues ahí, no he traído en otra ocasión, pero igual algún momento tenemos que volver atrás y también se hacen dulces y semidulces, o sea, vinos de vendimia tardía que están estupendos, que están muy bien posicionados en el mercado y que están riquísimos. Yo creo que algún día, pues por la cosa de esa, pues habrá que... Hay chacolí vizcaíno, hay chacolí alavés y hay chacolí guipuzcoano. Luego he traído Rioja Alavesa también. Este es un chacolí rosado. Por costumbre, el chacolí que hacen ellos generalmente es un chacolí que tiene carbónico, que tiene burbuja y tal, ¿no? La suya natural, que es muy cortita, y son vinos de poco grado, de 11 grados, así más o menos. Y para cocerte te tienes que meter una tanda de ellos. Pero bueno. Y ahora os lo vais pasando, ¿vale? Os veis en la primera copa de la izquierda. Y así, de esta manera, os indico yo un poquitín cómo se hace una cata, que no sé si habéis estado. Estamos así, ¿no? Esta cata. Sí, porque tiene que llegar para todos. Hay bastantes vinos, es decir, luego, por si tenéis más sed, porque seguro os entra la sed al final otra vez. Menos. Bueno, sí. Un color muy tenue de... Hay que sacarle el vapor, o sea, sí. Claro. Este color se puede llamar piel de cebolla, pero piel de cebolla casi todo. Es un color bonito, ¿eh? Sí, tiene un poquito de carbónico, lo tenéis cuando me metáis en la boca, pero primero darle unas vueltitas para que se vaya temperando, si está muy frío también podéis coger así, si es que os parece que está muy frío. Si te gusta frío, frío, te gusta meter los pies, mete los pies en el vino. Haz lo que quieras, es tu... ¡Qué rico, con una agujita! Eso ya sé que a ti te va a gustar. Está rico, sí. Algo. Entonces esto tiene un poquito de armónico, está hecho con Hondarrabi Belch. Es una variante, digamos, es hermana de la Cabernet Franc. Que viene de la zona de Nulegui y por ahí, de zona francesa. Entonces, con el Hondarrabi Belch se hacen los vinos rosados y los vinos tintos. El rosado, en concreto, tiene una maceración alrededor de... Tiene 6 o 8 horas macerando con los ollejos para sacar este color que ha sacado. Cuantas más horas esté, más color coge, porque
que el color no está en la pulpa, está en la piel. Que sepáis, todas las uvas, excepto una familia, que es la Garnacha Tintorera, que por dentro es tinta, por dentro es oscura. Todas las uvas son blancas por dentro. La colidigetaria. Las garnachas son blancas también por dentro e incluso hay garnacha blanca. La Garnacha Tintorera se da en todo el mundo. Pero aquí en España, en concreto, en Albacete, ahí se da la Garnacha Tintorera muy bien. Es una uva que necesita calor y tal. Es una de las bodegas punteras de Guipúzcoa, que fue la que fue, digamos, el buque insignia de la denominación de origen. Es la más grande y la más conocida. La que cuando no ni Dios conocía el chapolí, estos estaban ya en los... Todo el mundo sabía, oleos o nada. Sí, mucho menos. Bueno, el aroma, como veis, si ahora que ya está un poco más, menos frío, tiene aroma a fruta roja. Ya veis que es muy fresco, muy frutado, es muy fácil de beber. Esto en verano... Entra, pero... Echas por la cabeza si le falta. Bueno, pues los siguientes que vamos a tomar, ya los vamos a tomar los tres a la vez. El chacolí vizcaíno, concretamente, se llama Orense, es un chacolí de Gatica. Es la Ondarrabi Suizu, que es la que, digamos, es la reina de las uvas en el chacolí. Cosa que cuando tú pides en un bar, pon un chacolí, te ponen esto. Es básico porque no tiene ningún tratamiento posterior, no tiene tratamiento en lías, no pasa por madera, es decir, el vino fresco, joven, afrutado, de primera prensada y salir a la calle. O sea, fermenta, se limpia, se mete en botella y a correr. Si, por ejemplo, si se vendimia pues, en octubre, por decirte algo, esto es ya para Santo Tomás, están ya. Generalmente salen en enero. Pero claro, como está Santo Tomás por medio, hay que aprovechar el tirón. Y seguramente muchos de los chacolís que os tomáis en Santo Tomás están verdes de narices. No están todavía. Todavía no tienen el tiempo suficiente en botella. Necesitan un rato en botella, un mes y medio y tal, para que se afinen un poquito, para que se asienten, para que no sean tan... Vais a encontraros mucha fruta blanca, pera, manzana, seguramente, flor blanca, jazmín, ese tipo de cosas. Quizá alguno que tenga la nariz muy fina, igual pilla cítricos y acidez por todas las esquinas. Es un vino vertical, entra así como un cuchillo. Es como un cuchillo. Esta bodega se llama Butroy y es en propiedad de cuatro familias. Vale, este segundo vino que me he servido yo es el hermano blanco del que nos hemos bebido antes. Es de Chomin Echaniz, pero la variedad blanca. Este es el que ha dado la vuelta como un calcetín al chacolí en los años 90 y por ahí. Este en concreto tiene carbónico. Tiene un poquito de carbónico, un poco de chispita y tal. ¿Notáis la flor blanca? Ahí está rico. Esos aromas así, aromas muy nítidos a fruta. La fruta blanca, la manzana, sobre todo la manzana. Este es un chacolí de Álava. Este chacolí se hace en yodio, pero entre yodio y oquendo. Pues había tomado yo una chacolí de Álava. Porque este vino está hecho con una uva que se llama Riesling. Este es un vino que está hecho con Riesling, que yo creo que tendrá un 90% y tiene un 10% así de Ondarrabi Suizu, muy poquito. Es casi 100% Riesling. Y es un vino que está 6 meses en barricas y luego está otros 6 meses en botella hasta que sale, para afinar y tal. El color es más amarillo, tiene otro tono, es un dorado un poco más subido. Sí. Si lo comparáis con cualquiera de los otros, qué diferencia, ¿no? O sea, y lo bueno que es un poco, pues, como veis, y si habéis probado, aquí notaréis totalmente distinto. Notaréis, por ejemplo, igual membrillo. Como jazmines, como cosas así, como un perfume. Sí, ¿no? Perfume. Como un arco así de tocador, es lo que creo. No parece chacolí, ¿no? Está muy rico. Los chacolís Beresi, que es como llaman al que hemos tomado de Riesling, que son, le llaman Beresi, que son especiales y tal, pues porque tienen un tratamiento distinto, especial. Entonces se ve mucho. Entonces que sepáis que podéis tomar blancos, tintos, rosados, espumosos, vinos dulces, de todas estas cosas, de chacolí. En cualquiera de las zonas, de las tres zonas, se hacen ya. ¿Y el dulce con qué uva lo hacen? Con lo mismo, hacen una vendimia tardía. Lo que hacen es dejar la uva que madure o sobremadure. En vez de cogerla en octubre, la cogen a mediados de noviembre, lo que sea, por decirte algo. Entonces ya la uva no está pasificada del todo, pero está ya arrugada y tiene exceso de azúcar, porque ha madurado mucho. Entonces eso lo que hace es que la uva llega, digamos, a la prensa,
se hace un prensado y ese mosto que sale, joder, igual tiene 16 grados. Se mete en la prensa, se hace el mosto y luego, a la hora de fermentar, cuando llega, por ejemplo, a 12 grados, digámoslo así, cortan la fermentación y queda un azúcar residual en el mosto. En el vino ya es vino de 12 grados o 13 grados. Y queda un azúcar residual, que es el que te da el dulzor al vino. Eso es una vendimia tardía. ¿Qué hacen? ¿Mezclas para rebajar el vino? No, el vino lo que hacen en el depósito donde está fermentando, empieza a fermentar y las levaduras van a funcionar siempre que tengan ahí azúcar. Sí. Entonces, si hay 16 grados de azúcar, la levadura va a trabajar hasta que tengan los 16 grados. ¿Sí? Luego se muere porque ya no tiene nada que comer. Aquí lo que hacen es la paran por frío. Vale. Las levaduras son antes que necesitan una temperatura determinada para ponerse a funcionar. Cuando quieren pararlo, lo que tienen unas camisas alrededor de los depósitos, unas camisas metálicas que pasan ahí de agua fría, y con ese agua fría ya paran la fermentación. Y lo que hacen es mantener un nivel de alcohol más o menos bajo, pero un nivel de azúcar alto. Es un tinto joven de Rioja Alavesa, este es de la Puebla de la Barca, de la bodega Lori Casado. Es una bodega que tiene, es una bodega de tamaño mediano tirando a pequeña y tiene 50 hectáreas. De una hectárea el rendimiento que se saca 7.000 kilos de uva por hectárea. Eso son 7.000 botellas. Es tempranillo con un poquito de graciano, un poquito de viura. El prensado, las uvas, debido al calor que se presenta porque no tienen control de temperaturas, las uvas por dentro empiezan a fermentar sin romperse, sin salir el mosto. Entonces ese le da un carácter especial a los vinos jóvenes. Solo se hace con los vinos jóvenes. Si algún vino iba, si algunas uvas o alguna partida de uvas iban a ser destinadas a crianza o a reservas o más, se despalillaban, se trataban de otra manera, ¿no? Despalillar es separar el escobajo del racimo de las uvas, quitar las uvas una por una. La despalilladora es una máquina, es como una especie de embudo que tiene un sinfín dentro, un espiral sinfín, que al ir funcionando la tarta va separando, va sacando las uvas y dejando el escobajo aparte. El escobajo da amargor, digamos. Le da amargor, le da verdor, sí. Por eso son un poco especiales los de maceración carbónica. Porque tiene la parte leñosa. La parte leñosa es la que da tanino a los vinos. ¿Tanino? El tanino es esa sensación. Tanino está presente en todos los vinos, porque tanino está en la piel, el tanino está en la pipa, el tanino está en el escobajo, el tanino está en la barrica. La barrica es de madera, es leñoso, es madera. Es, ahí también hay tanino. Si tú encima le añades el escobajo y lo tienes ahí macerando y tal, pues te da más tanino. Y queda como más rasposo, no sé, como más seco, más secante. Me lo metes en la boca y ¿qué aromas vamos a encontrar? Fruta roja. El chacolí tinto. Bien vestida la botella, bien chula, de Gorka Izaguirre. Es la bodega que está en el restaurante de tres estrellas Michelin que hay ahí en Zamaes. Porque el dueño del restaurante es sobrino de Gorka Izaguirre. Y Yun está hecho con Ondarrabi Belcha. Tendrá aromas, por ejemplo, a pimiento verde. Aromas un poco vegetales, herbáceos. Porque es una naturaleza. Es así. La uva da eso, esa uva da así, no es un defecto, es que da así, es así. Porque el pimiento verde se considera un defecto. Las uvas tienen un componente que se llaman piracinas, y esos componentes dan esos aromas herbáceos. Dentro de los herbáceos, el pimiento verde sale, no sé si lo notaréis. Los bocadillos de jamón. No lo notaréis. Meterlo en la nariz y si notáis pimiento verde. No, pues sí que sí. Pero es una naturaleza, es así, no es un defecto. ¿Tú no has visto eso? Es así. La Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc, que son todas de la misma familia, de la familia de las Cabernet, todas están en algún momento de su proceso, si no están muy matizados con las barricas o lo que sea, siempre sale el pimiento verde a relucir de alguna forma o de otra. Este vino también veis que se llama Polus, como el primero. Pero esto es un vino de 14 meses en barrica. Está hecho con una uva que se llama Graciano. La Graciano es una uva típicamente riojana, pero que no se ha utilizado nunca para hacer
llamamos monovarietales. Se ha utilizado como mejorante, porque le da más color, o porque le da más viveza, o le da otras características, a la Tempranillo. La uva por excelencia de Rioja es la Tempranillo, eso no cabe ninguna duda. Pero hay Mazuelo, hay Graciano, hay otras muchas más tintas, ¿no? Y para los vinos de altas gamas se utilizaba, siempre se utilizan tres variedades, o casi siempre, muchos se utilizan tres variedades. La Tempranillo como mayoritaria, igual un 80% de Tempranillo, luego un 10 o un 15% de Mazuelo, igual os suena, y un poquitín de Graciano, porque la Graciano le da gracia. Este es un Graciano, no es 100%, pero tiene un 85, 80 y tal, bastante por ciento. Y luego otro tiene un poquitín de Tempranillo, pero a ver qué os parece. Tiene 14 meses de crianza en barrica, es de la Puebla de la Barca. Espera. Este es un vino de la Rioja Baja, o de la Rioja Oriental. Entonces es Garnacha. Yo fui en el año 2017, creo que fue, a una, digamos, una exposición de garnachas que se hacía en Baños de Río Tobía. Solo entraban 50 personas, yo no sé cómo cojones lo hice, pero estaba entre las 50 personas. Solo era para 50 personas, no sé si era por rapidez a la hora de apuntarse y tal. Yo me, en cuanto vi esto, yo me apunté, sin saber lo que me iba a encontrar. Y cuando fui allí, estábamos los 50 en un salón como si fuera, digamos, en la, era como la, la Casa de la Cultura del Pueblo. Ya tenían un saloncito habilitado y tal. Y empezaron, claro, nos sentamos y tal. Había un pilón de copas preparadas para ser servidas con camareros habilitados con sus pajaritas y sus movidas. Y empezaron, claro, salía el viticultor que hacía y explicaba el vino y servía, ¿no? Pues pasaron por allí, vosotros pues porque no los conocéis por mucho que os digan los nombres, pero las mayores estrellas que hay en España elaborando vinos, desde Alvarito Palacios, que vende sus vinos a mil y pico pavos, La botella, Peter Sisse, que es un tío que hace vinos en Ribera de Duero, que también vende, que su afán es hacer tres barricas y vender cada botella a 3.000 euros. Tienes un afán cojonudo. Bueno, quiero decir que pasaban todas las estrellas del mundo, estaban por ahí. Y pasaban. Yo estaba ahí como un pajarillo ahí, ¿no? Y el cuarto vino, este era el cuarto vino. En bodega Sidurce, bodega familiar de La Rioja Baja, no sé qué tal. Y salió una señora, explicó el vino y tal. Yo no la conocía, no conocía nada, estaba allí. Entre los mejores del mundo estaba este. Claro, todos los que iban pasando iban diciendo, este vino cuesta no sé qué, o cuesta no sé cuál, o vale no sé qué, ¿no? Claro, cuando ven este y dice que este vino cuesta 4 euros, te lo sirven. Y dices, no quiero más. Quiero este, no quiero más. What the fuck? Joder. Desde entonces es un vino que no vendo. No vendo porque el joder. Es una putada porque el rosado no se vende casi nada. No se consume casi nada. Es un vino muy difícil de vender. Pero yo me compro todos los años 10 cajas. 10 cajitas. Para mí, para mis amiguetes, para los de alrededor y tal. Y ya está.